Varios artículos que componen la canasta básica están experimentando incrementos en sus precios con la entrada del año 2021. Así lo confirman los vendedores en el mercado nuevo de la Avenida Duarte. Oh, los salarios aumentaron 10 y 15 pesos. La chuleta ha aumentado mucho ahora mismo. Lo que no hay. Los quesos subieron mucho también. Prácticamente todo ha subido. Ahora mismo se nos anunció que venía más caro el espagueti de 10 libras. Se nos viene aumentando la bayonesa de ahí, de libras hasta de 5 libras. Viene aumentado ahora. Subió el queso, subió la chuleta, subió los salames, ha subido todo. El limón agrio es que ha subido, porque para estos tiempos siempre hay escasez, porque no hay mucha abundancia. Bueno, la libra de carne de cerdo sigue igual que el año pasado, a 90 pesos. El mondongo sigue igual, a 50 pesos. La patica sigue igual, a 50. Mientras que los vendedores de hortalizas indican que estas han disminuido sus precios. Ahora mismo están baratos porque el clima les favorece y con el toque de queda que hay, la venta ha bajado mucho. El brócoli ahora mismo se está vendiendo a 25 pesos. El coliflor a 30 pesos, la lechuga a 25, la rizada, el repollo morado a 40, el puerrón a 30. También comerciantes que se abastecen en el mercado se quejan por el encarecimiento de los artículos que compran. Pasó la Navidad y todo sigue igual. La carne de pollo está a 70, el cerdo está a 90, se ha mantenido con ese precio que ha subido demasiado. Ha subido 30 y 7 pesos la carne de cerdo. Aquí también algunos mercantes se quejan por la disminución de sus ventas producto de las facilidades dadas a los supermercados para vender a los beneficiados de los programas sociales del gobierno. Yo todo el tiempo he dicho que dinero jala donde hay dinero. El gobierno se le olvidó de los mercados, se olvidó de los barrios. Entonces al ponerle la tarjeta a los supermercados, todo el mundo coge para los supermercados. Porque no es que aquí en los supermercados consiguen mejor precio, aquí están los mejores precios. Para los comerciantes del Mercado Nuevo, las limitaciones establecidas por el toque de queda en los fines de semana afectan considerablemente sus ventas. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.